lo que ven acá son láminas, cuadros tridimensionales que tienen que ver con el humor gráfico que hago yo, pero llevado a la escena, ¿no? Una forma de escenificar el humor gráfico. Entonces vengo hace rato desarrollando lo que se llama Hamishibai, que se basa en Kamishibai, que es una técnica japonesa que utiliza el dibujo y la narrativa, ¿no? Van pasando dibujos y van contando una historia. Lo que tiene Kamishibai interesante es que la narrativa no se entiende sin el cuadro y viceversa, ¿no? Entonces el humor gráfico mío es lo mismo, digamos, ¿no? Es muy visual y si hay palabras tiene que ver mucho con lo visual, no se puede entender por separado. Entonces, bueno, todo eso simplemente hace eso. Un cuadro que por sí solo puede ser bonito o no, cada uno lo verá como quiere, y al agregar narrativo se entiende el sentido. Este en particular de una obra que se llama La vaca resaca, que es una vaca que se escapa a la India antes de ir al frigorífico. Y hay en la India, donde está a salvo porque no come la vaca, la mandan de vuelta porque dice no se puede salvar solo, entonces hay que salvarse en grupo, ¿viste? Entonces vuelve a la Argentina para hacer la revolución de las vacas y bueno, eventualmente logran que todo el mundo deje de comer la vaca en Argentina, milagrosamente. Que muchos chicos hoy en día no han ido nunca a una galería de arte, ¿no? Está bien, entiendo por qué, porque generalmente son muy aburridos, ¿no? La puesta sigue siendo muy a lo antiguo, digamos, ¿no? Entonces es fantástico que los chicos puedan ver algo, ¿viste? De arte, por decirlo de una forma.